¿Qué será esta vez? La misión era una misión de limpieza, según decían. Su nivel de dificultad era el 3. Kato estaba sumergido en sus estudios, así que decidí llamar a Coyote. No entraba llamada. Concluí que siempre que pasase este tipo de ocasiones y él no respondiese, es porque estaba en una misión. Me lo comentó con anterioridad cuando nos veíamos. Estaba solo, no sabía cómo actuar en sí, así que decidí tomármelo con calma y verlo como la primera vez que yo actuaría 100% solo. Le comenté a Kato que iba a salir en una misión. Él simplemente gruñó. Eso lo entendí yo como un vale, haz lo que quieras. Lo vi sumergido en unos papiros de la época alejandrina, o eso fue lo que entendí entre todos sus balbuceos. Se notaba concentrado justamente en el papiro, y yo era solamente una distracción. No quería molestarle, así que empaqué mis cosas. Vi la descripción de la misión. Eran no muertos, así que cogí mi ballesta y mi gladius, y me fui. Digo gladius por decir espada corta, pero era un diseño muy de Kato. Había mezclado varias culturas para hacer todas sus armas cortantes. Era curva justo como una espada griega, pero a la vez era un poquito más puntiaguda como una arma dacia, y era tan corta como una arma romana. Él había pensado muy bien su diseño, y me había sido muy útil en el pasado. Cada vez que asestaba un golpe con esa arma, muy pocas veces no hacía una herida. Kato me dijo que este tipo de armas podían ser encantadas, así que con el tiempo y con la experiencia intentaría imbuirla con alguna magia. Obviamente todavía no sabía nada, y esto para mí era todo un desconocimiento. Como si el destino así lo quisiese, al terminar de empacar y coger la furgoneta secundaria de Kato, Rainy, así la llamaba, porque muchas veces cuando iba en ella, aunque la previsión dijese que no iba a llover, llovía. Llegué a pensar de manera inocente que la camioneta estaba encantada con un espíritu de agua. Me equivoqué. Era mucho peor. A un lado de la carretera había un hombre con un gorro bastante particular. Parecía una especie de corona y tenía unos profundos pendientes plateados. Digo profundos porque hacían parecer que eran una especie de cuernos. Él simplemente hizo con la mano para que parase. Parecía necesitar mi ayuda. No sentí en ningún momento nada de hostilidad, así que paré. Él se acercó tranquilamente hasta mi ventana, haciéndome una señal con la mano para que bajase la ventanilla. Parecía no querer subirse. Un aspecto un poco extraño era que justo cuando él se acercó a la camioneta, la lluvia empezó a hacerse un poco más fuerte, no llegando a ver muy bien sus facciones. Aunque en el momento que hizo el ademán para bajar la ventanilla, vi una cosa muy tangible. El color de su piel era azul. En ese momento me preparé la espada y la ballesta por si acaso. Podía ser hostil, me la había jugado. Mientras bajaba la ventanilla, maldije hacia adentro por ser tan poco precavido y abrir la ventanilla a cualquier ser que se me paraba en el camino. Contigo quería hablar. Últimamente estás enviando a muchísima gente por mis cuevas, así que quería conocerte en persona. Al acercar el rostro para verme, encontré el rostro de un hombre serio, con los ojos blancos, el rostro azul y dos serpientes enroscadas en su cuello, haciéndola parecer una especie de bufanda o collar. Al ver esto, irónicamente me tranquilicé. No sentí hostilidad alguna. Y si una cosa es cierta de lo que dice siempre Kato, es que haga caso a mi instinto. ¿A qué se refiere? ¿Acaso es usted alguna especie de demonio? No, demonio no. Tu maestro te dirá quién soy cuando sea necesario. Solo quiero decirte una cosa. Es ten cuidado. La misión de hoy está relacionada con las cuevas. Así que, como buen señor de las mismas, te diré que lo que te vas a enfrentar necesitarás más que un par de manos. Llama a algún compañero, por tu bien, y toma esto como un agradecimiento por haberte deshecho de ese Leshen. Estaba destruyendo mucho la naturaleza alrededor y estaba dañando mis cuevas. Así que ahora estamos en paz. El hombre simplemente me despidió con la mano y se fue hacia atrás del coche.
en dirección opuesta a la que iba yo. Se alejó en la lluvia, y tras de él, la lluvia también se fue. El cielo no tardó en despejarse. Fue algo bastante increíble de ver, la verdad. Así que le hice caso y llamé a Kato. Él dijo que lo que me había encontrado era a Tlaloc, el dios de la lluvia mesoamericano. No solamente era el señor de la lluvia, sino también de las cuevas, que eran las entradas al inframundo. De ahí que él me dijese que últimamente enviaba a mucha gente por sus cuevas. Kato dijo que me esperase ahí mismo, o que continuase hasta donde estaba la misión, que nos encontraríamos ahí. Yo dije que iba a llegar antes a la zona para prospectar, así que me dijo que me esperase alrededor de una hora. Íbamos a hacer esta misión juntos. Al llegar a la zona había una pequeña niña. Esa niña era la que solicitó esta misión. Me comentó que lo que había pasado últimamente en el pueblo es que desaparecían niños, pero sin terminar ahí la cosa, muchas mujeres embarazadas también desaparecían. Esto estaba pasando en un pueblo de Arizona. Había viajado toda la noche para llegar ahí, y yo estaba pensando que Kato tendría que llegar también, si él solamente llevaba una hora de desventaja. Me equivoqué. Él estaba justo detrás mía, y sentí que había tenido que pisar bien el acelerador para llegar casi a la vez que yo. La niña repitió lo que me había dicho a mí también a Kato. Él simplemente asintió y agradeció a la niña por haber sido la informante de esta misión. Sabía que había sido duro y que le acompañaba en el sentimiento, ya que seguramente había desaparecido algún amigo suyo. La niña simplemente empezó a llorar. Kato la había tocado en la fibra sensible. Él parecía una persona bastante manejable con los niños. Al fin y al cabo, a mí también me está acogiendo, siendo muy joven. Bueno, tenemos que ver dónde están las pistas. Un detalle más que dijo la niña es que cuando desaparecía la gente, aparecía agua alrededor, en su casa, en el porche, en cualquier lugar de su vivienda. Esto es una pista muy clara, Aurel. Tenemos que encontrar hacia qué lugar con mucha agua indica que van los pasos o el rastro. ¿Por qué tiene que ir hacia algún lado? ¿Por qué simplemente no es algo que sale volando? Porque simplemente lo que hay aquí no suele ser algo que deja agua y sale volando. Si va hacia unas alcantarillas o hacia algún lago, pueden ser cosas completamente distintas. Así que investiguemos los lugares. Investigamos la última desaparición. Era una madre embarazada que estaba tranquilamente en su porche por la noche intentando tomar algo de aire fresco. Obviamente el marido estaba realmente consternado. Era su primer hijo y de repente su esposa había ido fuera solamente 10 minutos para luego desaparecer y no volver a responder sus preguntas. Él dijo que escuchó como una especie de melodía y después de eso, al asomarse para ver lo que era, su esposa no estaba, dejando un rastro de agua tras de sí. Y ese rastro conducía directamente hacia un lago que había cerca de la localidad. Entonces Kato asintió. Esto es una kelpie. Mira las huellas de pezuñas. Hay kelpies por esta zona, pero no entiendo por qué atacarían a la gente. Las kelpies de aquí son bastante pacíficas y no atacan a la gente porque se les trata con bastante respeto. Al investigar un poco las huellas, vimos que tenían un pequeño rastro de sangre, así que entendimos los dos que la kelpie estaba herida. Kato me dijo que como cualquier ser acuático, las kelpies son débiles al fuego. Así que nosotros nos preparamos una pequeña improvisación de molotovs. Sí, era algo bastante primitivo, pero Kato lo había usado con anterioridad y dijo que era bastante efectivo. Ahora quedaba esperar y tender una emboscada a la kelpie. Obviamente yo fui el señuelo. Era joven y eso podía hacer atractivo a una kelpie el hecho de devorarme. Nos esperamos hasta la noche, pusimos trampas y la kelpie se manifestó, atacándome fieramente desde el agua. Yo me sorprendí porque estaba agachado, haciéndome parecer que estaba tranquilo. Me dio tiempo solamente a desenfundar y ver cómo esa cabeza de caballo estaba intentando morderme. No tenía los dientes de un caballo. Eran afilados como cuchillas y el rostro de la kelpie daba una intención casi humana. Sus ojos eran blancos y su pelaje era azul. Aún así, eso era lo único que parecía normal en la misma. La escena se había desarrollado demasiado rápido. De estar cerca de un lago con el agua tranquila a ver como un caballo mucho más grande que un caballo normal cargó contra mí.
Parecía haber estado atenta durante el día a nuestras trampas y no iba a caer fácilmente. Kato vio la escena y no tardó en actuar. Le puso a bocajarro una escopeta cerca del rostro. El Kelpie, obviamente, se giró hacia él. Y yo no tardé en intentar clavarle mi espada en el cuello. Esquivándolo rápidamente, me di cuenta de la gran agilidad que tenía el animal. Estamos a orillas de un lago y Kato estaba en la posición más desventajosa de todas. Él estaba a espaldas del río. Obviamente se dio cuenta de su error y corrigió la postura, poniéndose a lateral del mismo. El río lo tenía a la derecha y yo lo tenía de frente. El Kelpie estaba en medio de nosotros. Kato intentó hablarle y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Según me dijo antes, cuando estábamos preparando las trampas, los Kelpies o las Kelpies eran y son criaturas realmente inteligentes, así que seguramente podrían llegar a un acuerdo y tratar todo de una manera más racional, sin necesidad de derramar sangre. Bueno, no fue muy efectivo. La respuesta de Kato no fue muy agradable. Ambos nos sorprendimos con ese alarido infernal, para después cargar fervorosamente contra Kato. Y Kato no lo dudó ni un segundo, ni se apartó de su camino. La miró fijamente a los ojos y rápidamente le disparó en la pierna, cayendo a escasos centímetros de él. El Kelpie solamente se podía retorcer de dolor, y Kato no dudó en darle un golpe con la culata del arma y dejando al animal, por lo que estábamos viendo, inconsciente. Yo no perdí un segundo y me acerqué corriendo para cortarle la garganta, pero Kato me paró en seco. ¡Para, Aurel! ¡Analiza la situación! ¡Mírala! Dijo esto último mientras él aplicaba un torniquete al caballo. Viendo e inspeccionando el cuerpo del mismo, me di cuenta que tenía heridas en su costado. Parecían estar infectadas. Y no solamente eso, sino que además una de sus patas estaba sangrando. Kato se dedicó a limpiar sus heridas con hierbas medicinales que traía consigo, además de darle, con bastante dificultad, ya que los caballos necesitan estar de pie para tragar, brebajes a su boca. Luego empezó a entonar una especie de encantamientos que yo no entendí, pero parecieron efectivos. El Kelpie empezó a tomar un color más azulado, más agradable, no ese azul oscuro que es con el que arremetió contra nosotros. Sentí que el Kelpie ya no era agresivo. Tardó poco en estar inconsciente y al despertar se transformó en humano. ¿Qué ha pasado aquí? Te han llenado de ponzoña, amigo. Ahora dime, ¿por qué atacabas a la gente? ¿Eras acaso consciente? ¿Gente? ¿A qué te refieres? Si yo vivo en las montañas, ¿cómo que he atacado a la gente? Has secuestrado niños y embarazadas. Ahora nos tienes que decir dónde están. El Kelpie parecía que quería hablar, pero tardó muy poco en callarse. Empezó a pensar detenidamente dónde podrían estar, para luego asentir y sumergirse en las profundidades después de levantarse. Volvió a la superficie y tras de él aparecieron varias personas flotando, todas boca arriba. Están todas bien. Las quería comer en el futuro, pero parece que me habéis detenido a tiempo. No sé por qué me había puesto así de rabioso. Técnicamente solamente has secuestrado a alguien, pero al ser un ser sobrenatural y no haber matado a nadie, no te puedo aplicar ninguna ley, así que quedamos en paz. Lo que sí es cierto es que lo que te ha atacado seguramente sean... ¡Wendigos! ¡Me han atacado Wendigos! Pero no era un Wendigo normal el que me atacó. Era mucho más grande y robusto. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Puedes volver a tu zona de origen. Y no vuelvas a molestar más a los humanos, ¿eh? Esto es una advertencia. La próxima vez no seremos tan racionales. El Kelpie agradeció nuestra ayuda y le dio a Kato una herradura. Todo esto en símbolo de amistad y de agradecimiento. Kato me dijo que la herradura de una Kelpie es símbolo de su amistad y si alguna vez estamos en apuros en el agua, él volverá y nos ayudará a sobrevivir a cualquier amenaza que nos esté intentando matar. Era un objeto bastante valioso y la verdad es que lo íbamos a guardar con mucho celo. Este era el tema que quería hablarte. Aún no estás preparado para enfrentarte a un rey Wendigo, pero parece que ha aparecido uno. No es buena señal. El Kelpie es un desafío 4, de ahí que te dijesen que necesitabas ayuda, pero
un rey wendigo es un desafío 5. Un desafío que también ahuyentó a Leshen de su zona. Y que haya un rey wendigo significa que hay una reina wendigo. La reina es poco más grande que un wendigo normal, pero a diferencia de un wendigo normal, que tarda bastante en transformar a su presa, una reina wendigo lo hace en solo un día. Eso quiere decir que es un nido grande, y eso quiere decir que hay muchos, muchos wendigos que tratar. Podía ser desde 50 a 150 wendigos, o incluso más. Por suerte, la información que nos ha dado el Kelpie indica que no hay algo más amenazador que el rey, o eso espero. Aún así, me esperaré a una amenaza superior. ¿Qué hay superior a un rey wendigo? Un señor de los wendigos. Es la manifestación física de su especie, de su ansia de devorar carne humana. Es algo que tendríamos que coordinar varios veteranos para poder desterrar. Yo he asistido al destierro del 13º señor de los wendigos. Y la verdad es que perdimos a bastantes hombres. No es una sensación agradable. Por eso tenemos que parar este nido ya. Avisaré a unos viejos amigos. No volveremos a casa. Iremos directos a cazar a esta amenaza.